No existe la definición de sonidero como tal, pero en México es utilizado para designar al animador, propietario o no de equipos de audio, luces y video. Los sonideros reproducen música grabada de géneros tropicales y otros ritmos latinos. Se caracterizan por estar mandando saludos y mensajes sobre la música durante todo el evento. Su principal escenario, la calle. ¡Toluca, México! ¡Ahora! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Es un gusto tenerlos nuevamente en su programa de Atrévete. Les saluda Patricia Peregrino. Hoy tengo una invitada, una mujer empoderada y que precisamente domina esta profesión del entretenimiento en el ámbito sonidero. Muy buenas noches, Rocío. Bienvenida. Hola, hola. Buenas noches, Pati. Buenas noches a todos que están por ahí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuándo y por qué entraste a un mundo donde hasta hace pocos años atrás era dominado por hombres? Bueno, mira, fue como, no sé, casualidad de la vida, ¿no? Yo conocí a este muchacho que ya estaba en la música. Él tenía esa pasión por la música. De hecho, cuando nos casamos, yo le empecé a ayudar un poco en la música. Él se encargaba del equipo de audio, de todo, y yo me trataba de ayudarlo con la música. Por cuestiones del destino, él falleció de cáncer, y que fue en el 2003. Agosto 13 del 2003. Y desde ese día escribí un nuevo capítulo en esta historia porque la pasión con la que yo lo vi a él trabajar en la música era tan grande que me contagió. Y dije, voy a seguir el sueño, voy a seguir con esta historia, no sé cómo me va a ir, pero yo le entro, yo voy a ver qué sale. Y pues eso fue en el 2003 y ya llevamos 18 años en esto y pues gracias a Dios parece que nos está yendo bien. ¿En algún momento te sentiste discriminada, ya sea por tus colegas sonideros por la gente que te contrata para animar algún evento, ya sea público o privado? No realmente discriminada, no podría decir que esa fuera la palabra. Era la palabra como que no realmente creían en ti o en mí, no creían en mí. Cuando me veían, era como decir una mujer, y lo puede hacer, y lo va a hacer, y sí puede, pero entonces pues les demostré que sí se puede. Es un poquito diferente ser DJ y ser sonidero o sonidera. La diferencia es que uno habla mucho. Gustado a la banda sonidera y no es la barulera porque luego me echan bronca. Vámonos a bailar esto que dice al ritmo de la cumbia huepa. A ver, arriba. Bueno, me atreví y yo funcionó. Ha sido algo muy, muy difícil, como dices tú, porque es un ambiente de hombres y realmente, quizá inconscientemente, ellos son muy celosos con eso. Porque realmente he tocado muchas puertas que hasta la fecha no he podido abrir. Me sigue costando y sigo luchando y pienso lograrlas en un futuro, pero sí es muy difícil. No discriminación, es por el hecho de que somos mujeres y piensan que no podemos hacerlo. ¿Cuál fue un momento crucial en tu camino como empresaria? El paso gigante que pienso que di fue cuando decidí pensar en grande, en hacer una inversión grande. Parece que las cosas se hicieron bien, fue una buena decisión. Se ha invertido mucho en la compañía, pero estamos obteniendo muy buenos resultados, que eso es lo principal. Entonces, para mí fue un momento muy crucial el decidirme, el decidir de el dinero que yo tengo, por decir un ahorro, ¿qué hago? ¿Lo invierto en una casa? ¿Lo invierto en mis hijos? ¿O lo invierto en la compañía? Decidí invertirlo en la compañía, no porque no me importaran mis hijos, pero de alguna manera dije, si eso funciona, de ahí va a salir para todo, y de alguna manera así fue. Fue para mí la decisión correcta. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Mi mayor fortaleza son mis hijos. Son mis hijos, son los que ellos siempre me han hecho salir adelante. Como madre soltera, como mujeres, nos toca vivir una vida muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que depende también de nosotras mismas el que quieramos sobresalir y quieramos hacer la diferencia. Y yo no me quería quedar atrás. Principalmente quería ser un ejemplo para mis hijos de prosperidad, de que si tú te propones algo, se puede. Y se puede porque se puede. O sea, en mi mundo, en mi mente, en lo mío,
No hay un no, no hay un no se puede, no hay me quedo aquí, me voy para atrás. No. ¿Cómo puedes motivar a otras mujeres emprendedoras? Yo creo que tiene que ser algo muy personal. Muy personal, muy de ti adentro, que seas tú la persona que quiera salir adelante. Uh-huh. Porque si no quieres tú, aunque el mundo entero te ayude, no se logra nada. Sí se va a poder y se tiene que poder. Sí podemos, tenemos miedo, porque yo por muchos años tuve mucho miedo, sacrifiqué mucho, pero me arriesgué. Yo soy una persona que se arriesga, que a veces duele, que falles o que te des cuenta que, híjoles, no fue lo que pensaba, pero eso impulsa más a que sigan más para adelante. Sí se puede, como mujeres sí podemos, principalmente en este país. Hay muchas cosas, mucha ayuda. Podemos encontrar mil maneras para poder salir adelante y poder realizar tus sueños. El otro punto muy importante es que si te gusta lo que quieres hacer, o lo que vas a hacer, o lo que quieres lograr, ya está, lo lograste ya. Si te gusta y luchas y le pones toda la actitud, éxito rotundo. Muchísimas gracias, Rocío, por esta oportunidad de tenerte aquí en nuestro programa de Atrévete. Buenísimas noches. Gracias por estar aquí con nosotros.